Pavone, así es, el primero de él en este campeonato. Tuvo paciencia el Monarca, tocó con Sof en el fondo, Sof, hablando de la ahora, Pavone para el segundo, va, Pavone, 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 Pavone. Orellana, el centro de Otermín, cayó en la posición de Lorenzo, que entró, metió el frentazo, el rebote, que dejó largo Mitre, y estaba Tabone, que viene afilado el número 7 por Tabone en 21 y medio del segundo tiempo. Ahora Real Pilar 1, La Ferrere 1. Y se le abrió el arco nomás al minero Tabone, lo decíamos en la fecha pasada en Central Córdoba. En esta, nuevamente un error, llega el tanto esta vez para Real Pilar. Sobre Tedesco, saca rápido Sultani, la juega para Tabone, va Tabone, pica Chimeli, la meten para Chimeli, picó habilitado, va Wilson para el cuarto, la hace bien Wilson, se viene ahora Chimeli, la juega para Tabone, Tabone que va, le queda Schoenfeld para la igualdad, va Schoenfeld, el rebote Chimeli, la línea se robó Barreal. Dos partidos de la C, saca Croco, va a ir a buscar Tabone, Tabone rápido, es indescifrable, mete un centro muy bueno, Schoenfeld, gol. Correctamente Luján a Tabone, ni Serna, ni Zúcaro antes, y apareció Alan Schoenfeld. Mañana, 16:45, estaremos con San Miguel y Flandria. ¡Ay, la pifia de Serna en el cruce! Tabone atrás, ¡cuidado! ¡Gol! Crego. ¡Gol de Real Pilar! Lo hizo Diego Crego. Otra falla de Serna y a cobrar las dudas del fondo lujanero. Tabone y una nueva asistencia, antes para Schoenfeld, ahora para Crego. Prácticamente liquida la historia, la visita en Tabone, que fue la figura. La meten para Tabone, que controla, domina y va contra Segovia, pica Chimeli, el toque para Chimeli, está el segundo, va Chimeli, Turci, le queda Chimeli otra vez, la va a meter en el paraguayo, gol, contra Tabone, lo vio a Chimeli que falló en primera instancia, le dieron la segunda oportunidad al goleador y no perdonó en 36 del primer tiempo por Chimeli. Real Pilar ahora 2, Deportivo Merlo 0. Estaba tranquilo Real Pilar con la seguridad de que cada vez que lo complicaba al Deportivo Merlo lo podía agredir, lo podía lastimar. Lo hizo en esta contra, bien conducida por Tabone, centro rasante para Chimeli, que en primera instancia no pudo definir. Después, ya cuando se reincorporó, se puso de pie con espacio, fusiló a Turci. Nada, qué bien Baraya para Tabone, el centro para Chimeli, aparece Chofer por el segundo palo, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Real Pilar, que sueña con la igualdad. El centro pasado, la aparición de Schoenfeld, y a falta de 4 minutos y medio, Real Pilar ahora cae, pero por uno de diferencia, Cañuelas 3, el Monarca 2.
meten para Chimeli, controló en el área, ahí va. Y Cabral, que mete para Tabone. Muy buen partido Tabone. Van el mano a mano, la pisa. El taco de Tabone, lo busca a Crego. Aguanta el 9, la apertura es para Motroni, va contra Crego, recupera bien Tabone, dando una mano importante el número 7 en ataque y también en el retroceso la tiene Crego, pica Chambi por el otro sector, lo vieron a la...
que es una tentación siempre la pelota filtrada de Chambi para Tabone o para Chimeni. Tabone que viene a hacer un gran partido ante Luján, autor casi intelectual de los dos goles en aquella tarde del equipo de Tomás Ortega, siempre por la izquierda, llegando hasta el fondo, enviando buenos centros. Se ha ganado su lugar después de aquella expulsión de Chimeli, que le tocó ingresar al primer equipo. Desde allí no salió más el minero Tabone, que también con goles le ha aportado al equipo y hoy comparte la dupla de ataque junto a Wilson Chimeli.